Se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y, de paso, a todos los españoles? Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. ¿Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles? Ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. En fin, yo sé que la palabra del presidente del Gobierno para usted pues no vale nada. A usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señora Abascal. Dicen ustedes, señora Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio.